Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo de televisión en Canal 4 en Tenerife, en Canal 11 en la Isla de La Palma, en Canal 3 en Gran Canaria y en toda la red de Atelcan. Estamos en directo para todos ustedes en el archipiélago canario. Esta noche vamos a empezar de una forma un tanto especial. Como no puede ser de otra forma, somos una televisión eminentemente informativa y hemos abierto nuestro espacio televisivo durante toda esta campaña a todos los partidos políticos que han querido estar, que han querido contar con nosotros o que han querido participar de nuestra televisión. Es el caso de Agrupación Socialista Tenerife. Esta noche tengo con todos ustedes a Sonia Fernández. Sonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Sonia es la candidata al Cabildo de Tenerife. Tengo también a Jocelyn Martín. Jocelyn, buenas noches. Buenas noches. Jocelyn es la candidata al Parlamento de Canarias por la Isla de Tenerife. Así es. Bien, después vendrá Tachi y vendrá Félix Rojas. Hoy tenemos un programa long play, para que ustedes me entiendan. Mensajes en el 637. Compañero, me acabo de dar cuenta que mirando a donde está siempre el número de teléfono del WhatsApp no está. Así que me han hecho una faenita. A ver si me pueden dar el teléfono del WhatsApp, porque no me lo sé. O que me salga en pantalla y así lo recuerdo. Enseguida aparece sobre sus pantallas el número de teléfono de WhatsApp, al que pueden enviar ustedes cualquier tipo de comentario, de sugerencia, de crítica, de pregunta, lo que les apetezca. Quiero empezar preguntándoles, y quiero empezar también sugiriéndoles que nos digan un poco cómo ha empezado y cómo se ha formado esta agrupación socialista Tenerife, en esta lista que además se ha hecho de una forma un tanto express. En los últimos meses, más o menos, es cuando se decidió conformar esta agrupación, este partido político. Pues sí, este partido político pues tiene es de muy reciente creación, tiene muy poco tiempo, nace con la filosofía principalmente de izquierda, para y por las personas, que ese es básicamente nuestro lema. Y bueno, sí que ha sido un poco a prisa, pero bueno, viendo el panorama político que hay, pues hemos querido intentar aportar nuestro grano de arena en estas elecciones, concurriendo nada más a lo que es el Parlamento y el Cabildo de Tenerife. Bueno, para ser tan express, lo cierto es que han hecho algún acto público y ha sido sorprendente y sorpresivo por la cantidad de gente que han aglutinado. Sí, la verdad es que sí, fue un poco sorprendente para nosotros y hasta cierto punto emotivo el congregar tanta gente, pues no solo gente de aquí, sino gomeros y un poco también de todas las islas. Esos isleños que de alguna manera han comenzado a confiar en nosotros y que nos están dando esa confianza para seguir adelante y enfrentarnos a esta campaña electoral que está siendo pues dura pero emotiva. ¿Le roban ustedes un trocito de tarta, un trocito de espacio electoral al PSOE de toda la vida? Bueno, no sabemos si de al PSOE o a otros partidos políticos. O sea, no sabemos. Siendo una agrupación socialista, por eso lo pregunto. Bueno, yo creo que siendo de izquierdas, la gente que vota izquierdas pues tiene otra opción más para poder decir. Que voy pensando yo, PSOE, Nueva Canarias, Podemos, Si Se Puede y todas estas cosas, ¿no? Me refiero a toda esa parte. Yo creo que no hay que centrarse solo en el Partido Socialista, sino en toda la izquierda general, ¿no? O sea, la gente que ha votado izquierdas, pues yo creo que a nivel general hay un poco de malestar con muchas cosas y por el tiempo que pues lleva esta gente y que tampoco se ha visto una movilidad y unas soluciones a los problemas que realmente existen aquí en la isla. E incluso estando gobernando, y bueno, pues la gente tiene otra opción y siendo de izquierda, pues bueno, ahí estamos nosotros. Bueno, sí. De momento déjenme decirles una cosa, no soy sospechoso yo porque todo el mundo sabe que no soy socialista, no hace falta que yo desvele ahora cuáles son mis ideologías políticas, pero sí hay una cosa que me agrada y es ver a dos personas que no son ninguna de las dos una niña, que no acaban de acceder al mercado laboral y que están pretendiendo estar en política. Veo a dos personas ya con cierta madurez, que seguro han tenido un desarrollo laboral
y que ahora pretenden ocupar un espacio de la vida pública. Además, veo a dos personas que no había visto nunca antes, es decir, dos caras, dos rostros que no me son para nada conocidos ni me suenan. Por tanto, ninguna de estas dos personas que están sentadas esta noche conmigo han mamado de la teta pública anteriormente, circunstancia que celebro. Me gustaría saber un poco con qué ganas, con qué propósitos, por ejemplo, en el Cabildo, pretendes afrontar este reto. Bueno, ganas todas. Todos los que estamos en la Agrupación Socialista de Tenerife somos gente de la calle, somos gente trabajadora, autónomos, asalariados, incluso gente jubilada que tiene su experiencia y realmente no hemos vivido de la política ninguno. Yo sí, únicamente hace muchos años en Güímar sí estuve. Fui concejal durante 8 años de legislatura. Ajá. Con Rigoberto González por el Partido Socialista. ¿Hace cuánto? Pues hará como 15, 16 años aproximadamente. Yo llevo 20 años en política, no coincidimos. No coincidimos, que llevo ya apartada de la política mucho tiempo, aunque siempre, bueno, la política te pica. Te pica la política porque te pica lo social y te pica lo que todos los días estás viendo con la gente, los problemas que tiene la gente diariamente y que no se solucionan y que no hay manera de que se vea una luz al final del camino, ¿no? Entonces, por eso nuestro programa y nuestro lema fundamental es trabajar para y por las personas. Eso es nuestro lema número uno y eso es lo que queremos llevar al Cabildo y al Parlamento, o sea, traspolar todas las situaciones que del día a día de la gente que realmente les importa y les interesa que se solucione, realmente tengan voz. Eso es lo que queremos. ¿Cómo afrontas tú tu reto en el Parlamento? Desde luego, si está complicado lo del Cabildo, que ahora hablaremos porque no tan complicado, yo debo decir que esta mañana he tenido en mis manos una encuesta. Sí. Que además la hace quien casi nunca se equivoca, que después hablaremos de toda la encuesta en general, que cambia mucho lo que venimos escuchando todos estos días a propósito de la barrida que iba a pagar el PSOE, que no está el barrida, ya se los adelanto. Después les daré las claves de esa encuesta. Solo les diré que esa encuesta y que esa gente son los mismos que me permitieron a mí decir que Coalición Canaria sacaría 2 escaños en las generales. Y que fuimos los únicos que dijimos eso, por cierto. Así que les pido que aguanten hasta el final, porque les voy a contar la encuesta al completo. Esa encuesta en el Cabildo les da un consejero. ¿Cómo bueno, se te queda el cuerpo? Bueno, ojalá. Somos muy realistas, ¿eh? Somos muy realistas. Somos personas que tenemos los pies en el suelo. Y es complicado esto, porque, por ejemplo, Nueva Canarias, que es un proyecto bastante más afianzado en teoría en el archipiélago, no lo consiguió hace 4 años. Bueno, nosotros somos realistas, o sea, somos un partido de que nos ha costado empezar de prácticamente cero y bueno, tener esta noticia para nosotros es una sorpresa. Por lo menos es ilusionante y esperanzador, ¿no? De cara a afrontar esta última semana. Por supuesto. Y ganas de, y eso te da ganas de seguir trabajando. Pero bueno, si eso nos dan en las encuestas en el Cabildo, vamos, yo creo que en el Parlamento podemos conseguirlo porque tenemos ahí mucha fuerza. En el Parlamento, por la isla de Tenerife, es diría que un pelín más complicado que entrar en el Cabildo. En cualquier caso, Jocelyn, me gustaría que me cuentes un poco de dónde vienes y hacia dónde vas con respecto a esta intención tuya de colarte dentro de los 70 diputados del hemiciclo regional. Pues vengo de terminar un máster que me especializa en política. Vengo desde Sevilla, aunque nací en La Gomera, con muchísima ilusión y muchísimas ganas de enfrentarme a este reto que me he impuesto a mí misma, porque no solo fue el constituir el partido junto a mis compañeros, sino ha sido el alcanzar, abrirme un hueco entre tantos para marcar nuestra propia línea, que es por y para la gente. Y eso hoy no lo podemos ver en cualquier partido. ¿Estudiaste en Sevilla qué?
Sociedad, Administración y Política. Soy socióloga y me especialicé en política. Y próximamente, si Dios quiere, pues, doctora. Doctora, bien. O sea, el máster lo tienes ya. El máster está ya. Sí. Bien, pues, bueno, de momento esta entrevista pinta bien. Gente que no se dedica a la política, que no ha mamado lo público y que encima, además, están preparados. Bueno, pintar pinta bien. Me gustaría preguntarles algo evidente, ¿no? Todo el mundo dice que todo este apoyo, que todo este arrope, que toda esta, en fin, camaradería que se vive en Tenerife, se vive porque el partido nace bajo la tutela o los brazos o el apadrinamiento o la idea de Casimiro Curbelo. Me gustaría preguntarles a ustedes directamente, ¿en qué parte influye Casimiro Curbelo? ¿Hasta dónde tiene autonomía la agrupación socialista de Tenerife? ¿Y qué tipo de sinergias se enmarcan con Agrupación Socialista Gomera? Pues vamos a ver, la Agrupación Socialista Tenerife es un grupo independiente, pero que sí parte de la filosofía de Agrupación Socialista Gomera. Digamos, tiene un SIF aparte del de los gomeros. Los gomeros tienen un SIF y los tenerfeños otro. Sí, por supuesto. Bien. Pero sí que queremos aclarar una cosa fundamental que nos ha motivado a crear el partido. Básicamente es la buena gestión, que es indiscutible, de Casimiro Curbelo en la isla de La Gomera, en el Cabildo Insular, y la gestión que está haciendo en el Parlamento. Es indiscutible. O sea, la buena gestión porque ha sabido trabajar para las personas y por las personas. Y eso no hay quien lo pueda discutir. Eso está claro. Entonces, ¿por qué no se puede hacer eso aquí? O sea, ¿por qué los recursos en una isla tan pequeña como La Gomera se distribuyen tan bien entre la gente y la gente se siente tan arropada A ver si me aclaro. Entonces, lo que ustedes quieren de alguna forma es implementar la política que ha llevado Casimiro Curbelo en las últimas décadas en La Gomera a la isla de Tenerife. ¿Es eso? Sí. A ver, hasta cierto punto. A ver, adaptado a las necesidades y problemáticas de la isla de Tenerife. Eso es así, la Gomera es La Gomera. Exactamente. Habitantes y ¿cuántos habitantes tiene La Gomera? Pero es una gestión por ahí, ¿no? 20 y pico mil. Bueno, veintipico mil, pero que llevan todos los días un poquito menos. Vale, pero el presupuesto que maneja el Cabildo Insular de Tenerife es mucho mayor. Claro. ¿Cómo un presupuesto de un cabildo como la isla de La Gomera? Bien gestionado, puede llegar a todo el mundo, y un presupuesto como el que tiene el Cabildo Insular de Tenerife, que es muchísimo mayor, no llega a todo el mundo. ¿Cómo? O sea, ¿ustedes consideran que las políticas que se aplican en La Gomera serían aplicables en la isla de Tenerife? La mayoría de las políticas que aplica Casimiro Curbelo en el Cabildo. El buen hacer que tiene Casimiro Curbelo en La Gomera. Bien. Partimos de ahí. ¿Hay muchos gomeros afincados en Tenerife, en la Agrupación Socialista de Tenerife? ¿Sí? Sí. Parece que no, pero sí. Hombre, hay muchos gomeros en general en Tenerife. Efectivamente. O sea, para que nos vamos a engañar. Yo que viví toda la vida, ahora ya no, pero que me crié en el Cardonal, pues en Taco, en San Matías, en fin, en mi instituto éramos 34 y recuerdo que 20, en el Padre Ancheta 20 eran gomeros. Los Tomé, los Chinea, todos eran. Son gente que ha emigrado toda la vida a todas las islas, igual que el resto de las islas pequeñas que han emigrado, gente del Hierro, del Fuerteventura, o sea, todo el mundo ha salido. Yo creo que las islas somos un poco de la mezcla de todos, ¿no? Pero sí es cierto que en la isla de Tenerife hay pues mucha población de la isla de La Gomera que han salido en sus tiempos buscando pues un bienestar mejor para sus hijos y para su familia. Y bueno, se han quedado afincados aquí. Y sí es cierto que, como digo yo, quien no tiene un gomero en su vida, ¿no? O sea, hay gente por todos lados y es gente muy buena, hay que reconocerlo. Igual que gente buena de todas las islas. Pero estamos hablando en particular de gente de La Gomera y gente trabajadora que se ha dado la piel por sacar a su gente adelante, aunque hayan tenido que haber salido con unas maletas de la isla en aquellos tiempos que no habían posibilidades ninguna. A ver, Jocelyn. Cuéntame. Como estudiaste política, te lo pregunto a ti. ¿Cuál es el perfil del potencial votante de la Agrupación Socialista de Tenerife? ¿El perfil del votante? Sí.
al menos del votante tipo, del que ustedes saben a priori que se dirigen directamente a él. Después, oye, después les puede votar de repente, oye, está viendo la tele alguien del PP y dice, oye, qué encantadoras son todas mujeres no y qué tal lo tienen. No hay un perfil establecido. No hay un perfil establecido. Hoy por hoy lo que manda es el político, ni siquiera las siglas, sino hoy se vota la persona. Esa persona que si te llega y te compromete con su planteamiento, con su ideología, con ese sentir de yo entiendo tus problemas y entiendo tu día a día y mi propuesta es intentar ayudarte a solventarlo y a mejorar tu presente, no es lo que marca no hay un único perfil, es una línea. El partido Agrupación Socialista Tenerife, lo que estamos creando es una línea de trabajo, una sigla, un perfil político en sí para nosotros que nos ayude a pues adaptarnos a la sociedad de Tenerife. ¿Les ha sido complicado llevar el mensaje a la gente, al gran público? Lo digo porque claro, entre la comida que ya hicieron y los cuatro flyers que han tenido que hacer para los cuatro sitios donde les dejan poner los carteles, pues imagino que se habrán gastado toda la pasta. ¿Resulta complicado llevar el mensaje a la gente sin tener posibilidades económicas? Hombre, es complicado. Para los partidos pequeños nos lo ponen muy complicado. O sea, no nos dejan ni espacio para ponernos un cartel. Eso por decir una cosa, es muy complicado para los partidos pequeños hoy en día competir con los grandes partidos. O sea, los grandes partidos tienen unos medios y tienen unos recursos que nosotros no tenemos. Entonces, tenemos que hacer filigrana, intentar llevar el mensaje directo a la gente, el voto directo a la gente. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos trabajando. No podemos hacer más porque, claro, ojalá fuésemos un partido ya un poco más consolidado. Yo el trabajo nuestro no es ahora, o sea, el trabajo nuestro es un trabajo de proyección hacia el futuro, ¿vale? Ahora nos presentamos únicamente al Cabildo Insular y al Parlamento, pero nuestro trabajo es de seguir los cuatro años que viene, pues seguir trabajando para conseguir pues agrupaciones locales en distintos ayuntamientos y poder seguir haciendo que la Agrupación Socialista Tenerife pues se expanda y sea un partido un poco más de peso. Bueno, vamos a ver un vídeo, un pequeño vídeo en el que se resume en muy pocos minutos, en muy poquito tiempo, cuál es el leitmotiv, cuál es la filosofía, la ideología de Agrupación Socialista Tenerife. Lo vemos. En Agrupación Socialista Tenerife todos somos como tú. Por eso, sabemos y vivimos en carne propia los problemas que realmente te afectan y que quieres resolver hoy. Queremos hacerlo desde el Cabildo de Tenerife con Sonia Fernández Negrín y desde el Parlamento de Canarias con Jocelyn Martín Plasencia. Ellas serán tu voz, porque ellas son como tú. ASTF, Agrupación Socialista Tenerife. Estamos aquí por y para las personas. Mejoremos juntos el presente. Vota ASTF. Estábamos aquí riéndonos porque me decían las candidatas, hombre, en realidad tampoco tienes mucho que machacarnos aquí porque no hemos hecho nada de momento. Y les he dicho, bien, es verdad, de momento no tengo nada que objetar, dentro de cuatro años ya hablaremos. Y más si se cumplen los pronósticos de que la candidata al Cabildo consiga acceder a la institución insular, que sería, Sonia, una responsabilidad tremenda, porque fíjate una cosa, con lo polarizado que está el voto, esta encuesta de la que hablo yo y que yo manejo, le da un consejero más a Carlos Alonso que a Pedro Martín. Uh-huh. Uno solo. Y no suma con López Afonso. No. O sea, la suma entre Carlos Alonso y López Afonso no suma. Por tanto, ¿seremos alguna patita? Serían, de repente, bueno, súper trascendentales para formar gobierno en Canarias. Vamos, no se podrían parecer más a la Agrupación Socialista Gomera. Bueno,
La verdad que bueno, que si se cumple ese pronóstico, pues la verdad que nos alegraría muchísimo y estaríamos contentos de poder formar parte de grupo de gobierno. Pero también somos realistas y también nos podemos quedar en la oposición o simplemente no entrar. O sea, tenemos todas esas opciones. No vamos a perder la ilusión, pase lo que pase. Si tenemos la opción de entrar, vamos a darlo todo. Bien, pero precisamente por eso me quedaba con las palabras que decía Jocelyn en cuanto al pragmatismo político. Es decir, efectivamente yo estoy de acuerdo con que las ideologías cada día deberían de quedarse más a un lado y de interesarnos más las personas. Casimiro Curbelo ha sido capaz de enjaretar un programa y unas peticiones y un esquema programático para su isla y para Canarias, que siendo socialista y Coalición Canaria siendo un partido de centro, lo han hecho coincidir y lo han llevado hacia adelante. Sin estar dentro del gobierno, ha sido capaz de establecer acuerdos puntuales para darle gobernabilidad a Canarias, darle estabilidad al gobierno de Canarias y además hacer que se cumplan algunas exigencias de su programa electoral. Bueno, eso es responsabilidad. Sí, claro. Política. Claro, claro. O sea, una persona que da su apoyo. Responsabilidad y pragmatismo, las dos cosas. Exacto. Y las dos me gustan, porque el pragmatismo está infravalorado. Y a mí me parece que ser práctico es algo cojonudo, ¿no? La gente lo censura, eso. Uy, qué pragmático es. Pues a mí me parece fantástico. Bueno, es decir, al final, tú gobiernas para la gente, para darle lo mejor a tu gente. Si tú estás representando un escaño de La Gomera y los gomeros se van a beneficiar de que Fernando Clavijo sea presidente porque está, porque tú lo mantienes, pues a mí me parece fantástico. Y seguramente por eso, pues Casimiro Curbelo barrerá otra vez en La Gomera. Es que no tiene sentido. Hombre, ha dado estabilidad, pero ha sabido sacar las propuestas adelante y hacer que las saque. O sea, él ha estado ahí y ha dado todo y más. Entonces, bueno, pues yo confío plenamente en que Casimiro Curbelo barrerá otra vez los pronósticos. Hombre, sí, porque si te da más votos de los sí, gomeros que hay, imagínate. Por supuesto. Si va a barrer. Eso no sé de dónde se lo sacan. Sí, pero el último CIS te da más votos que gomeros. Pero de los empadronados. Pero estupendo. Ahí se ve claramente. Yo creo que el que estaba haciendo el CIS dijo: espera un momento, La Gomera. Sí, por siempre a Casimiro y siguió con otra isla. Bueno, pues lo que estábamos diciendo es que es indiscutible. Indiscutible la buena gestión. La buena gestión y el buen hacer con la gente. Y eso es lo que queremos, llegar a la gente, porque realmente hoy en día los políticos no sé si han perdido la perspectiva del suelo, ¿no? De ver las cosas desde abajo. Hay un señor que el otro día estuvimos en el sur, en San Isidro, estuvimos haciendo un recorrido y hay un señor que me paró y me dijo, dice, cuando pasen el tiempo y te vea y les vea en el balcón, no se van a acordar de la gente que está abajo. Y le digo, esa es la visión que tiene la gente en general de los políticos que tenemos hoy en día. Esa es la visión general. Y eso es lo que nosotros no queremos. O sea, nosotros somos gente de la calle sencilla y queremos seguir siéndolo y queremos estar y recorrer y ver día a día lo que a la gente le pasa. Mira, nunca lo he contado, pero lo voy a contar. Yo siempre lo cuento a mis amigos, hace unos cuantos años, muchos años ya, después de algunos encontronazos con Casimiro, yo le criticaba algunas políticas y tal, quedamos un día en el Cabildo de La Gomera, ¿no? Yo llego con el Fred Olsen allí y llego apuradísimo y tenía pues previsto llegar a hablar, entrevistarme con el presidente y volverme otra vez a Tenerife, ¿no? En el siguiente barco. Y llego allí y cuando voy a entrar al despacho de Casimiro Curbelo, aparece una señora sollozando. Le había pasado algo, indiscutiblemente. Y entonces, en el momento justo que iba a entrar al despacho, Casimiro mira para la señora, me mira y se lleva a la señora a un lado, habla con la señora y me viene y me dice: Castañeda, discúlpame un segundo, pero lo de esta señora es un drama familiar muy grave, no sabía nada, no puedo dejar a esta señora ni 5 minutos por fuera del despacho. Y le dije: pues, lo entiendo, Casimiro. Y así fue, me quedé yo por fuera del despacho y entró esta señora con Casimiro. Pues aquello duró como, no sé si 45 minutos o una hora, ¿no? La señora se fue de allí, pues muchísimo más tranquila, le dio un abrazo a Casimiro, yo pensé que se lo iba a llevar consigo. Yo perdí el barco, tuve que salir en el siguiente barco y de verdad que aluciné porque me encontré la primera y única vez que yo me he reunido con Casimiro Curbelo hace muchísimos años.
con un tipo que dejó a un periodista que además venía con ganas de guerra, con a priori no lo tenía consigo, no era un periodista amigo, no era un periodista cercano, y le importó un comino. O sea, se encontró con un drama de una persona. Con los años supe quién era esa persona que había ido al despacho, y curiosa y casualmente las hijas de esa señora habían estudiado conmigo en el Padre Ancheta, en Taco, y me enteré del drama que había ese día ido a contarle a Casimiro, y supe además lo más grande, que esa familia era una familia crítica con Casimiro Curbelo. Que además eso en La Gomera, cuando eres crítico con Casimiro Curbelo, lo tienen claro. O sea, son 4 o 10 y en principio están señalados. Pues más me alucinó aquello. Y siempre lo cuento a mis amigos, no lo había contado nunca públicamente, pero siempre lo cuento a mis amigos porque es algo que me chocó y me hizo plantearme la figura de Casimiro Curbelo de una forma un pelín diferente. ¿Cómo tú ves un político que tiene la puerta abierta del despacho y no la tiene cerrada? Eso le cambia la perspectiva a todo el mundo. No estamos acostumbrados a eso. Desgraciadamente aquí no estamos acostumbrados a eso. Jocelyn, antes de marcharnos quiero que me digas, en Tenerife, para el Parlamento de Canarias, ¿qué hace falta, qué echas de menos o qué crees que podrías aportarle con tu escaño al hemiciclo? No voy a decir que mucha guerra, porque creo que ya eso hay de sobra dentro del Parlamento, pero sí me gustaría mejorar un poco aquellos frentes que considero que tienen muchas carencias aquí en Canarias. Y para mí esos frentes son fundamentales, y es el paro, educación y la sanidad. Hemos estado andando estas calles de la isla, de distintos municipios, con personas que nos plantean distintas problemáticas y necesidades, y creo a día de hoy que en pleno siglo XXI esto, en una isla capitalina como es la isla de Tenerife, no puede estar ocurriendo. El simple hecho, una mísera farola en una calle donde una señora lleva años reclamando legislatura tras legislatura, considero que no puede ser. Que te pongan una prueba el mes siguiente de la cita con ese especialista es algo incongruente. No lo entiendo, no me lo explico. ¿Cómo está funcionando la sanidad en Canarias para que ocurran estas cosas y te digan no podemos hacer nada? ¿Perdona? No. No. A la gente hay que ayudarla. A la gente hay que ayudarla. Y hay que ayudarla desde dentro, desde fuera y desde donde haga falta. Estamos aquí por y para la gente, porque la gente nos vota y nos da su confianza. Y mi propuesta y mi objetivo es no defraudar a aquella gente que confíe en mí el 26 de mayo. Sonia, a ti te invito a que mires a cámara y durante un minuto pues también te dirijas a tus potenciales electores y a quienes en principio tienen la intención de poner la papeleta de Agrupación Socialista Tenerife al Cabildo. Las que lo tienen claro y las que todavía están dudando, que son muchos, son miles de tinerfeños los que todavía no tienen claro a quién van a votar. ¿Por qué tienen que poner tu papeleta? Bueno, yo creo que somos personas sencillas, que queremos seguir mirando a la gente a los ojos, porque los políticos actuales no, esa perspectiva de mirar a la gente a la cara no la han perdido, y queremos hacer trabajar, como decía mi compañera, para y por las personas, solucionar los problemas cotidianos y lo de todos los días que la gente sufre, el paro, el tema de las carencias que hay en vivienda, el alquiler con los precios abusivos que existen actualmente, o sea, son muchos temas, el tema de la sanidad, y queremos dar, si entramos y tenemos la opción de entrar en el gobierno el próximo 26 de mayo, la Agrupación Socialista Tenerife lo que queremos es poner corazón y alma a lo que vamos a hacer. Y no sé qué te puedo decir más. No, me parece, o sea, me parece fantástico. O sea, hay mucha gente que está desencantada con hay una desafección tremenda. Totalmente. Claro. Con la clase.
con la clase política y muy justificada con lo que está pasando en los últimos tiempos. Y lo que queremos es entrar para tener la fuerza de apoyar a las instituciones y ayuntamientos para que puedan tener los medios y recursos necesarios para poder ayudar a la gente, porque el Cabildo es el que tiene que distribuir esos recursos entre el resto de municipios y de ayuntamientos para que se sientan protegidos y que puedan así poder desarrollar sus políticas sociales de empleo con la gente directa. Se nos ha ido el tiempo volando, son las 10:36. Les agradezco muchísimo que nos hayan atendido esta noche, que hayan querido estar aquí, que nos hayan pedido estar aquí. A mí me llena de orgullo y además, repito, me llena de orgullo aceptar el que estuvieran aquí, porque cuando me presentaron la idea y quiénes eran, dije, pues no la conozco a ninguna de las dos. Y además son gente formada y gente honesta y, como bien decían ustedes, con un poquito de mala leche, sin nada que achacarles, porque vienen con la hoja de servicio en blanco. Sonia Fernández, muchísimas gracias, candidata al Cabildo Insular de Tenerife. Gracias y nos hablamos la próxima semana. Muchas gracias. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y Jocelyn Martín, candidata por la isla de Tenerife al Parlamento de Canarias. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ti. Y volvemos a hablar la semana que viene para ver qué pasa. Por ¿vale? supuesto. Muchas gracias. Gracias. Les dejo con el vídeo que resume lo que estas dos mujeres y mucha gente que está detrás de ellas quieren lograr el próximo 26 de mayo. Enseguida estamos con Tachi, con Félix y con Tachi, hasta las 11:30 de la noche en riguroso directo en Canal 4, en Canal 11, en Canal 13, en toda Canarias. En Agrupación Socialista Tenerife todos somos como tú. Por eso, sabemos y vivimos en carne propia los problemas que realmente te afectan y que quieres resolver hoy. Queremos hacerlo desde el Cabildo de Tenerife con Sonia Fernández Negrín y desde el Parlamento de Canarias con Jocelyn Martín Plasencia. Ellas serán tu voz, porque ellas son como tú. ASTF, Agrupación Socialista Tenerife. Estamos aquí por y para las personas. Mejoremos juntos el presente. Vota ASTF.
En 20 minutos llegamos a las 11 de la noche en el archipiélago canario, así que tenemos todavía una hora para disfrutar, para morder la información política, periodística, a tope en esta campaña electoral que está siendo y resultando apasionante. Tachi Izquierdo, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Bien? Con mucha energía, con esta carga que uno va cogiendo en medio de la campaña, pues muy bien. Vale. Venimos hoy a mojarnos aquí, a darlo todo, a contar todo. Y... Vamos a ver. Espero que Félix lo haga, por lo menos. No, Félix no. No esperes de Félix que se moje mucho hoy. Vale. Félix Rojas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Félix. Félix Rojas, lo único que lleva atrevido hoy es la camisa. De resto, te encontrarás con un tipo bastante conservador hoy. ¿Ah, sí? Sí. Vale, pues está bien. Es bueno saberlo, ¿no? Vale. ¿No te lo parece? Sí, sí. Bueno, parece bastante conservador. Sí, en apariencia. Vale. Venga. Vamos con. Temas. No tengo a nadie todavía que me haya escrito nada en el Facebook, ¿vale? Solo buenas noches, no se ve nada, buenas noches, pues no se ve nada. Hoy me voy a portar bien, me voy a portar bien hoy. No, me quitaron el número de WhatsApp de ahí, porque no tenemos WhatsApp, por eso me lo quitaron. Todo tiene lógica aquí en esta casa. No saben ustedes a pensar que me lo quitaron porque le dio la gana a la compañera, entró por ahí, entró y dijo, pues se lo arranco y se lo quito a Castañeda, no. Todo tiene su justificación. ¿Por qué? Pues porque ahora... Esta noche, todo lo que ustedes nos quieran decir, nos lo tienen que decir por el Facebook. Se meten en nuestras redes sociales, en Canal 4, en Gonzalo Castañeda, en todos aquellos que lo han compartido, que no sé cuántos son, y sí. Aparte de dar las buenas noches, como lo ha hecho Mercedes, César y Chari, pues también nos pueden comentar y preguntar lo que ustedes quieran. Va a ser una noche apasionante porque vamos a hablar de lo que va a pasar en el próximo 26 de mayo. Este es el último programa antes de las elecciones, del grillo. Después, por cierto, hablaremos de las papeletas. ¿Ustedes tienen claro qué papeletas para cada administración? ¿Los colores? Ahora, los colores no me acuerdo. Ahora, verde, cabildo, sepia... ¿Se dan cuenta? A ver, Feria, a ver. A ver cómo es. A ver, verde, sepia, amarillo. Verde es al cabildo. Cabildo, sepia, venga. Parlamento y el amarillo para la lista regional del Parlamento. Pero te falta el azul, para Europa, Europa y el blanco para el ayuntamiento. Bueno, has estado muy bien. Sí, me lo sé. Bueno, yo he visto una encuesta hoy. Una encuesta que dice que técnicamente en el Parlamento de Canarias están empatados Coalición Canaria y Partido Socialista en el número de escaños para lograr la victoria. Que dice además que va a ser muy complicado, ¿no? Que desmienta absolutamente si alguien piensa que dos partidos pueden gobernar Canarias. Como mínimo, tienen que ser tres. Tiene que conjugarse un tripartito que pueda gobernar Canarias. Y que en estos momentos está muy equilibrada la situación de la izquierda, es decir, PSOE, Podemos, Nueva Canarias, y la derecha, centro-derecha, Coalición Canaria, PP y Ciudadanos. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las sensaciones que tienen? ¿Qué es lo que piensan? Un momento, sin ánimo a molestar a nadie, ni a ti tampoco. ¿Los gomeros en qué, dónde están? ¿En el medio? Los gomeros están de momento en el medio, claro. No tienen ni ideología. Los gomeros son un poco como Gibraltar. No, perdón, como los suizos. Casimiro Puebla dijo... Momentos neutrales hasta que... Casimiro Puebla dijo en prensa que al Congreso había votado al PSOE, él. ¿Al Congreso había votado al PSOE, sí? No, votó al PSOE, él, sí. Lo dijo. Vale. Bueno, no sé si eso es una declaración de intenciones o una falsedad, pero se sitúa en la izquierda, pregunto. En estos momentos... Operativamente está en la derecha, pero en el periódico está en la izquierda. En estos momentos no lo puedes poner ni en un lado ni en otro porque operativamente, efectivamente, de facto, sí está gobernando con Coalición Canaria. Está apoyando el gobierno. Gracias por la corrección. Efectivamente está apoyando el gobierno de Coalición Canaria. Y por otra parte, pues está diciendo que votó a los socialistas en las generales. Vale, perfecto. O sea que, bueno, quitando a Casimiro, que en estos momentos en vez de Gomero es suizo... La situación que yo he visto esta mañana de, para mí, la empresa más fiable que realiza este tipo de encuestas es casi un empate técnico para el ganador. No solo en el Parlamento de Canarias. Ojo que en el Cabildo están las cosas muy, muy ajustadas. Pero más ajustadas de lo que cabía pensar. Yo pensé que Carlos Alonso iba a barrer, de verdad que lo digo. Por lo menos iba a sacar dos o tres consejeros al siguiente. Y en estos momentos, esa encuesta le da un consejero más que Pedro Martín. ¿Pero la encuesta que le encarga? No puedo decir eso. Eso es una cuestión mía. ¿Una encuesta que no se fuente? No, no puedo revelar la fuente. La encarga un partido político
Y esas encuestas se suelen equivocar poco. De hecho, he dicho al comienzo del programa que con esa encuesta acerté yo los dos escaños de Coalición Canaria. Pero hay dos encuestas que han salido este fin de semana. Esta semana, además. Ninguna de esas dos es, desde luego, ¿no? Si las que han salido este fin de semana dicen que gana el PSOE y yo estoy diciendo que están empatados, desde luego no es ninguna de esas dos encuestas. Porque además esas dos encuestas son de medios de comunicación, no de partidos políticos. Y generalmente saben ustedes más que yo, que llevan más tiempo en esto, que las encuestas a las que hay que hacer caso son a las de los partidos políticos, que son las que se pagan con pasta buena y tienen un muestreo bueno. Las de los medios de comunicación... El de la provincia no es buena encuesta. ¿La de la provincia será buena o mala? Pero no son unas encuestas con tanto bueno, muestreo. Eso lo dices tú. Sí, sí, claro que lo digo yo. Claro, lo digo yo, lo estoy diciendo yo. La provincia, músculo financiero... Músculo financiero tiene la provincia, por lo menos que yo sepa, que es el Grupo MOL. Y la encuesta que encarga la provincia siempre ha sido una encuesta, bueno, fiable, la ha usado. Y más en la provincia y el día que no se puede... Bueno, pues la encuesta que encargó la provincia en las pasadas generales le daba ninguno o uno a Coalición Canaria. Imagínate lo fiable que es. Bueno. La que tiene Gonzalo es bastante buena. Sabemos cuál es. No va a decirlo, chicos. Bueno. Hombre, Félix, me parece de verdad... Me parece una cabronada con C mayúscula que me estés preguntando en directo de dónde es la... Es una empresa con su ficha técnica. Tú sabes perfectamente de dónde es la encuesta porque te lo conté antes del programa. Pues ya, si te pones así, te lo digo yo. O sea, antes del programa les he contado de dónde viene la encuesta. Saben perfectamente dónde es la encuesta. Entonces, si quieres la enjuicias, la pones entera de juicio o no la valoras. Pero no me estés preguntando cosas que te aclaré que no puedo contar, porque no puedo revelar mis fuentes y porque estoy proporcionándole a los televidentes una información extra a cambio de no contar quién es la fuente. Tachi sabe perfectamente cuál es la fuente y está diciendo que a él le es muy válida. Pero el lunes dijimos, bueno, el lunes lo dijimos, pero no lo contamos este lunes. El lunes pasado dijimos, este lunes no vale. Es que sabes lo que ocurre. El lunes pasado nos aventuramos a dar nuestros datos, que creo que tú lo tienes eso bien apuntado, ¿no? Digo yo. Que yo creo que están casi... Que ¿de dónde están? Que son datos muy parecidos. Dijimos que... Ustedes aciertan más o menos en el PSOE, que dieron ustedes entre 20 y 22. Uh-huh. En eso aciertan. En Coalición Canaria no aceptan, porque en Coalición Canaria están... 17, me parece, ¿no? 17, y estamos hablando de una diferencia de 4. Bueno, pero también se matizaba el lunes pasado que todo también depende del resultado que vaya obteniendo formaciones que se incorporan al Parlamento Canario como ciudadanos, ¿no? Pero Ciudadanos no sabemos que Ciudadanos qué pasa en esa... Ciudadanos entra con 3. Pues un pinchazo. Claro. Pues espera algo más. Ah, hombre, claro. Espera algo más. Vamos, si quieren, por favor, vamos comentando de verdad. Venga. Primero que nada, la circunstancia en sí, díganme, pero más, con total libertad. No me lo creo, si me lo creo, no me vale. En estos momentos, ¿es posible que pueda haber un empate técnico? Es posible. Entre Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo. Yo creo que sí. Ojo, y doy la clave del por qué. Fernando Clavijo gana en la lista regional. Coalición Canaria es algo con lo que yo no contaba. De hecho, esta mañana cuando me lo explicaron, yo no contaba con eso. Claro, Fernando Clavijo es el presidente de todos los canarios. Lo conocen en todas las islas. A Ángel Víctor Torres no. Entonces, de esos 10 que se reparten en la lista regional, Coalición Canaria barre en ese número de escaños. Según la encuesta. Entonces, les pregunto, ¿podría haber un empate técnico en estos momentos entre Clavijo y Ángel Víctor Torres? Yo creo que sí, porque... Un segundo, sí, Félix. Porque además las últimas encuestas que ha habido, incluida esta, están dando datos muy parecidos, muy igualados. O sea, ayer mismo había sobre la mesa dos encuestas de dos medios diferentes que también hablaban casi también de una victoria in extremis de la izquierda en Canarias. Yo creo que es posible. Pero una pregunta, esto, ¿le damos validez a las encuestas? Yo le doy validez, le doy toda la validez. Estamos hablando de encuestas, yo le doy la validez que tiene. Desde el punto de vista de las elecciones, ¿damos validez a las encuestas? Es que no tenemos otra cosa, chicos. Las del Centro de Investigación Sociológica, cuestionadas desde el momento que sale, porque el nota es del PSOE, porque el tío es un batata, tal, y acertó. ¿No? Casi acertó. Bueno, pero se salcó mucho. Sí. Después, las dos encuestas, todo el mundo saca las encuestas, han ido variando desde la última semana. Hoy es hoy o mañana es el último día para sacar encuestas. ¿Mañana saldrá alguna, tú crees? Seguramente. El último día es mañana. ¿Quién la sacará? ¿El diario de eso? ¿Mañana? No sé. No ha sacado ninguno estos días el diario, ¿no? Hace una semana. Exacto, no. ¿Pero le damos validez a las encuestas? Bueno, pues realmente, si no le damos validez a las encuestas, dime tú. Yo estoy arropando la encuesta. Ajusta. Dime tú, en estos momentos, ¿para ti hay un empate? No. ¿Para ti gana Ángel Víctor? No. Pues dime tú. No. Yo creo que Coalición Canaria puede mantener los mismos resultados.
el PSOE puede subir un poco, tampoco mucho. Me sorprende lo de Ciudadanos. O sea, en estos momentos tú crees que va por delante el PSOE. Por la mínima. Por la mínima va ganando el PSOE. Por la mínima. Y que Ciudadanos me extraña. Espérate, que vamos a comentar el resto. Si vamos a comentar a los demás. Por eso, vamos, primero que nada, lo primero, que es quién gana las elecciones. Ya ha dicho Tachi que más o menos van empatados. Yo considero que efectivamente están ahí, que todo depende de las personas que vayan o no a votar. Y tú dices que está un poco más aventajado Ángel Víctor Torres a Fernando Clavijo. Vale. No es el Víctor, el PSOE. La el PSOE. Porque es que ganó las elecciones, en 2015 ganó el PSOE las elecciones. Vale. Sí. Vamos ahora a un peldaño. Vamos ahora a un peldaño por debajo. Las ganó Patricia Hernández. Que ahora, por cierto, les voy a poner un vídeo de Patricia. Que me gustaría comentar con ustedes. Ahora vamos a ponernos serios. Vamos al escalón por debajo. Partido Popular sacó 12 en las pasadas elecciones. En esta encuesta se quedan 10. Uno por encima de lo que ustedes habían dicho. La pasada dijimos 9. Perdería 2 en dos islas que no estoy autorizado para decir cuáles son, pero que de ser así va a ser un sisma del carajo. Pues sí, digamos que sí, en las dos islas más fuertes que debería de estar el PP pierde un escaño. En una es un escándalo, vamos, si es así. Vale. Y uno, solo saca uno en la lista regional. Uno. ¿Quién es de la lista regional? Pero claro, ¿quién ha presentado al PP en la lista regional? Es que ese es que tienes que verlo, tío. Ha presentado dos personas, bueno. No lo conozco yo. A Luisa Castro, que también va en esa lista, me parece. ¿La regional? Perdón. Claro, Luisa Castro está ahí ubicada en su municipio, pero claro, para una lista insular. Ha hecho campaña al cambio. Claro, que no se le ve por ningún lado, ni a Sierra Antona, claro, está centrado en su campaña. Yo quería preguntarle a Luis cuáles son sus medidas para todo Canarias o para Tenerife. Bueno, pues fiestas y hacer una raya azul entre las islas, no sé. Ni idea. Pero bueno, se los compró. A lo mejor tira mucho, como tira mucho de Wimmer, a la gente por simpatía. Pero no sé qué hará una fiesta, tan insulares que hasta el alcalde de Arafo se encierra en su ayuntamiento. Claro, eso fue curioso. Bueno, pues ahí hablaremos. Tengo una cosa de Arafo que a ver si podemos contar. Bueno, entonces, ¿ven ustedes normal, lógico ese dato? Yo creo que sí, porque el PP está en una tendencia de caída hasta que no toque fondo y empiece a remontar de nuevo. ¿Y si no hay una caída como predice? ¿Si no se mantiene? O sea, ¿se puede pasar? Bueno, se movilicen todos los análisis son básicos. Hoy hemos conocido algo que a mí particularmente me alegra. Me alegra como votante de centro o de centro derecha. Y es que la gente ha entendido que el voto de Vox es un voto inútil, que se han perdido miles de votos y que en estos momentos los que queremos que no gobierne Podemos en ninguna institución, pues tenemos que votar, en este caso en Canarias, o a Coalición Canaria o al PP. O sea, votar a Ciudadanos o votar a Vox. Este era de voto a la basura. Y eso parece, y esta mañana lo escuché a nivel nacional, en el ámbito nacional, en Libertad Digital y en COPE, en dos medios eminentemente conservadores, que las encuestas dicen que 2 de cada 4 votos de Vox van a ser recuperados por el PP en toda España. Entonces podría ahí tener una cierta recuperación. Hay un colchón importante. Claro. Hombre, tampoco en Canarias 2 de porque cada 4 de cada 4 la mitad son 30.000 votos. Porque el PP por sí solo no le ha dado tiempo a recuperarse. Pero una recuperación nacional puede tener su efecto en Canarias, pregunto yo. En Tenerife también, que ese voto que fue a Coalición Canaria en el 28A, a lo mejor vuelve otra vez al Partido Popular, puede ser, no sé si... No, hubo votos que se fueron a tres. Se supone que curiosamente cae el Partido Popular y Coalición Canaria saca 2 diputados, o sea que muchos votos conservadores. Me dice por aquí alguien, el cabeza de lista de la regional del PP se llama Poli, que es actual alcalde de Moya. ¿Quién es? Hipólito. Hipólito se llama. Poli. Sí, Hipólito. En Moya lo conocen bien. En Moya, no sé. Como los suspiros. Cada vez que diga usted Moya, yo tendría que dar 2 piedras. Porque Moya tiene mala rima. Bueno, pues eso. Es el partido de Antona, ¿no? Antona y Moya. No lo conoce ni Dios. Antona y Moya. Es un dúo. Pues eso. Antona y Moya, está bueno. Entonces convenimos. Ya tengo por aquí mensajes que enseguida leo. Entonces convenimos que el PP puede que aguante un poco la embestida. Yo sigo pensando que llega al techo. Venga, digo algo que sé. El PP va a mantener el número de escaños en Tenerife. ¿Los 12? No, coño. Sí. Ah, en Tenerife, vale, en Tenerife. Perdón. En la encuesta, el número de escaños en Tenerife se mantiene. Vale. Entonces,
Bueno, los dos que se pierden ya no son de Tenerife. Es posible, es posible. Eso sí, bueno, verdad. Es posible. Los dos que se pierden son de los islas. Uno de cada isla. Estas elecciones no se pierden todos en una isla. Menudo viaje, ¿eh? Vale. Estas elecciones, como siempre, no podemos dar por muerto coalición canaria. No. Eso es un principio político básico. Me encanta Félix, porque él, cualquier análisis, siempre lo hace con no podemos dar por muerto. Él se cura en salud, por si acaso. Y después no, pero siempre lo he dicho. O sea, oye, Javier Abreu, ¿qué va a sacar? Espera. No, Javier Abreu no entra en el Parlamento, ni entra, por cierto, ni entra en La Laguna. Yo he visto tres encuestas. ¿Qué dice? En ninguna entra en La Laguna. ¿Sí? En ninguna, ¿eh? Y ojo, porque le roba un montón de votos. Él... Claro. A Santiago Pérez y tal, le roban votos por un tubo al PSOE. Y aún así, después comentamos también las encuestas en La Laguna. Bueno, yo no me curo en salud, digo, que esto es un principio básico, no es una cosa que yo me esté inventando, es una realidad. Todos daban por muerto con eso Canarias y aguantó el tirón. Y el 26 me puede pasar lo mismo, o sea, yo no me curo en salud, es que me da igual si gane, pierde Coalición Canarias, que me importa mucho, muy poco. Es que, pero digo, no demos por muerto, entonces estas elecciones para mí, no me fío en las encuestas, son imprevisibles. Pues, a lo mejor hasta puede ganar Coalición Canaria las elecciones. Bueno, pero tu día. Y dices, no me lo creo y tal. Pero Félix, como mínimo, vamos a hablar de eso, pero es lo que tenemos sobre la mesa. No, pero ahora, si es que, a ver, yo no creo en las encuestas, de verdad. Solo creo que Coalición Canaria tiene una capacidad de resistencia y de decir que lo matan todo y al final sobrevive y él mata todo. Hombre, yo creo que hay una cosa que es sintomática. Con dos escaños nacionales, lo lógico y normal es que eso se traduzca en aumento de votos en las autonómicas. Yo no sé si tendrá que ver directamente. Pues para mí se arregla que el PSOE puede es que ganar. La Coalición Canaria, si sube en una guerra que no es suya, en la que es suya se entiende que subirá más. Pero yo no sé si ese segundo escaño es con votos propios de electores de Coalición Canaria o de votos del Partido Popular. Hombre, yo mi pregunta, la clave es, a lo mejor, Tenerife es un feudo de Coalición Canaria, potente. Las Palmas no. El principal feudo. Las Palmas puede crecer, pero no va a ser decisivo. Las Palmas está en proceso de nuevo de recuperación. La Palma también es un bastión importante de Coalición Canaria. La Gomera no. La Gomera no hay ningún bastión importante. Solo, solo está el uno nada más. Uno y el resto que se come. A mí lo que me importa son tres islas fundamentales que pueden ser decisivas en el 26M. ¿Qué es? Fuerteventura. Sí. No sé si ahí bajará la Coalición Canaria. No sabemos. Lanzarote. Lanzarote yo creo que se lo come todo ahí. Bueno, ahí está. Ahí está David Laos, que... Bueno, yo no sé si tú lo has visto, pero yo lo he visto in situ aquello ahí, el tipo... Bueno, pero que Lanzarote también tiene fuerte. Pero bueno, pero el Lanzarote, el Cabildo, por ejemplo... Tú sabes de Lanzarote. Sí, pero Lanzarote... Ahí David Laos es un tío vicepresidente del Parlamento, por cierto. Sí, pero en el Cabildo, por ejemplo, el Coalición no sacó mayoría, tuvo que estar con el PSOE, el PSOE lo dejó y se fue. O sea, quiero decir que ahí el PSOE está fuerte. Y, sí, y sobre todo, para mí es importante, aunque son una tontería, Gran Canaria, Coalición, quitando Bravo Laguna, no va a subir mucho, va a tener... Uf, pues en el Cabildo, amigo, todas las encuestas le dan hasta 7 consejeros, bueno, cuidado, ¿eh? Vamos a ver. Que no va a gobernar el Cabildo, pero 7 consejeros en el Cabildo vamos a ver, son muchísimos votos en la isla. No va a sacar 5 consejeros, solo tiene 2, no va a sacar 5. ¿Cómo? Solo tiene 2 hasta ahora. ¿En el Cabildo dices? En el Cabildo, solo tienen 2. ¿Que consideras que saca, que no llega a 5? No llega a 7. La encuesta dice de 5 a 7. No llega. Para mí, pero eso es una decisión mía. Yo estoy hablando de lo mío. Tú puedes decir lo que tú quieras. A mí lo único que me tiene un poco así, como basculando, es el Hierro, que da 2 diputados al Parlamento. 2. Aunque sean muy pocos votos, pero da 2 diputados. Sí, no, da dos escaños. Dos escaños, y allí Coalición está en las últimas. Hay un partido nuevo de un tío que se llama David García, el Usín se llama, algo así. ¿Que se tira al agua? Ese que es de Tomás Padrón, que ha hecho un partido nuevo. ¿Ese es el que se suicida? No, que se tira al agua. Ese, para el suicidio. Ah, sí. Joder. Bueno, pero fíjate tú que... El Sino es por el Hierro, ¿no? No, sí. Sino... Bueno, suicida no, porque el Hierro perdió. Lo mojamos. Exacto. Pero el Hierro perdió. Han perdido el senador históricamente. No han perdido nunca el senador y lo perdieron. Eso es una cosa importante. Y ganaron. El PSOE ganó en todas las circunscripciones y arrasó. Entonces, ¿esos dos diputados están o no en Coalición Canaria? ¿Estarán? No sé. Es una buena pregunta. Vale, Ciudadanos entonces entra. Si sacan 21, le restas 2, son. Ciudadanos entra flojito y no es para menos. Porque claro, a mí, por ejemplo, Vidina Espino. 19. Vidina Espino en la regional. Oye, pues tiene un. O sea, ahora está de moda. Todo el mundo habla de ella como una especie de revelación. Sí. Como ya ha salido un acento canarión. No sé si se han dado cuenta. Pero ya la Antena 3 no sacaba ese acento canario. Bueno, porque Antena 3 te... Pero súper canario. Presidenta regional, ¿no? Súper canario. Y los vídeos que hace, solo le falta el micro de Antena 3.
Y decir, en estos barracones, no sé cuánto, no sé qué, porque no parece una política, ¿no? Parece lo que bueno, es. Bueno, está bien, la tía tiene su fuerza, ¿no? Hombre, su fuerza se ve que no, porque las encuestas le dicen que va a entrar muy flojita. Con tres, ¿qué fuerza tiene? Bueno, esa es la encuesta, es una encuesta de lunes. El domingo puede pasar muchas cosas, de cinco días. Hombre, lo que sí es cierto, y repito, es que el voto útil en el centro-derecha, parece ser que se está dando cuenta la gente, es, si no quieres que gobierne el PSOE y Podemos, es o Coalición Canaria o el PP. Lo demás es perder el voto, como ha pasado en las generales. Pero también hay una cierta... Y hay una cosa que está clara, que el PSOE va a gobernar y tiene que gobernar necesariamente con Podemos. Claro, hay una cierta ola en ese sector. Voy a añadir una noticia. No, en la dice historia. Por aquí, Félix Aburres. Otro dice, buenas noches Gonzalo, felicidades por vuestro programa. Y por supuesto, igualmente a Tachi y a Félix. Buenas noches y buen programa. Otro dice, no puedo verte en Gran Canaria. Otro dice, ¿saben si la mortadela está agotada? Mensajes son de Fefi, de María del Carmen, de Nelson, de María del Carmen otro, de Lidia, besos Lidia y de Dolores. ¿A cuál responde? Una noticia, ¿no? A la mañana no cuesta. La Junta Electoral de Zona de Granadilla Bona ha mandado una resolución por la cual obliga al partido del doctor Niño Ciudadano a retirar toda la cartelería, y todos los... las lonas y toda la propaganda electoral de Ciudadanos Nacional, porque está confundiendo el electorado, porque ya hay una marca en Arona única, que es Ciudadanos por Arona. Ciudadanos por Arona ha presentado una denuncia en la Junta Electoral, fue recurrida por Ciudadanos, pero al final han dicho que a partir de hoy toda la cartelería del señor Niño tiene que quitarse y poner otro nombre, no puede poner Ciudadanos. Pues menuda faena, ¿no? Eso es una noticia. Menuda faena. Es una faena, ¿no? Una exclusiva, ¿no? Quiero decir, Ciudadanos, el Partido Naranja de Albert Rivera, y tanto la regional, la gente que está... Pero se queda sin presencia, digamos... Tienen que quitar tienen que retirar los carteles, todos los que han puesto. Pues qué dura esa resolución, ¿eh? Cuando son dos formaciones políticas diferentes. Con el mismo nombre, pero como Ciudadanos por Arona está primero, está registrado primero, Ciudadanos no puede entrar en Arona con ese nombre. Pues no entiendo. Entonces Ciudadanos en Candelaria tiene ese mismo problema, porque ahí está Ciudadanos por Candelaria, ¿no? Vecinos. Es Vecinos, perdón. Sí, está allí, está. No, hombre, no, estoy un poco peso, Bueno. Bueno. Aclara información. Vale, Podemos está ya, por cierto. Podemos, en la encuesta que yo manejo, baja 2. Y cuando la dije antes, fuera de la antena, ninguno de los dos me miraron con cara de sorpresa. Ustedes esperan que Podemos baje. Lo que es raro es lo que está diciendo el SIG y lo que está diciendo algunas encuestas. Lo normal es que Podemos baje. Bueno, yo creo que todo. Además, si quiere subir el PSOE, tiene que bajar Podemos. Es una cuestión de aritmética. En principio parece que el panorama político se está reequilibrando, ¿no? Se está, digamos, recomponiendo su lugar original. Y hay formaciones políticas que se han dado un varapalo y que probablemente se recuperen un poco, como es el caso del Partido Popular, y otras que, bueno, no serán lo mismo que fueron hace 4 años. Por otras circunstancias, pues muy parecidas a las que se han dado en estas últimas elecciones. El caso de Vox no ha sido suficiente el respaldo que ha tenido para mantenerse o quizás entrar o acceder al Parlamento de Canarias. Vamos a ver qué pasa de todas formas. Estamos hablando ahora mismo de cálculos, de aproximaciones, de estimaciones, nada es real. La mejor encuesta es la del domingo, cuando se empieza a contar un voto tras otro. La irrealista. Es lo que tenemos. Esa es la encuesta irrealista que se llama. Esas son buenas, ¿no? A pie de urna. A pie de urna, ¿no? Se llama irrealista, no sé por qué, pero bueno, será porque... Que se van a hacer también el domingo, ¿eh? Sí, hay una empresa que está ya preparando toda la estructura para eso y va a haber mucha gente por ahí preguntando a pie de urna para hacer una estimación. Esa es la que se da a partir de las 8 de la noche. Pero bueno, del Podemos normal, porque Podemos ha caído brutalmente en toda España. La propia división del partido. Bueno, tenemos aquí Noemí Santana, que tú casi pierdes la lista, casi no se presenta, porque 15 personas de Podemos se dieron a la fuga y tuvo que hacer una recomposición y presentarse. Noemí Santana tiene un... Bueno, el debate, ¿no? Había una polémica terrible con unas palabras de Pomares, que decía que ella tenía una tensión sexual no resuelta con Clavijo. Bueno, ha habido una polémica con esa historia, una cosa terrible. Bueno, pero Noemí Santana tiene un discurso, bueno, a lo mejor a mucha gente le gusta, a mí no me gusta. Pero bueno, Podemos puede caer, sí. Tuvo una situación privilegiada, que fue meter 7 diputados, que eso fue una bomba, una revolución. Subieron 7, metió en un momento determinado, además. En 2015 meten 7, Ciudadanos se quedó en las puertas. Ahora entraría Ciudadanos, después de 4 años entraría. Bueno, si siguen así presentando candidatos con los cuales le quitan los carteles, muy mal lo tiene, ¿no? Quiero decir, la implantación territorial en municipios están fatal, en La Laguna están fatal,
en la Orotava, son gente que nadie conoce. O sea, ha sido todo prisa y corriendo. La Orotava ha sido una imposición en la última hora. Así, bueno, han quitado el candidato que tenían previsto, han puesto a otro. O sea, bueno, y hay un cabreo. En Santa Cruz tenemos una amiga de Gonzalo, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿En Santa Cruz? No recuerdo el nombre ya. Hace unos vídeos terribles, ¿eh? Hace unos vídeos hace unos vídeos que son un tranque, compadre. Se va un vídeo en taxi. ¿Cómo era? Matilde. Se manda un vídeo con esta chica, con Evelyn, que Evelyn yo le tengo mucho aprecio. Evelyn, un besito, mi niña. Ex trabajadora de. Yo te tengo mucho aprecio a ti, pero no te me pongas al lado de esa mujer, hombre. No es número dos, Evelyn. ¿No fue ex trabajadora de Buen Amigo? Trabajadora, fue trabajo con Buen Amigo. Yo qué sé. Pues se sientan en un taxi a hablar del taxi. Mira, yo no soy sospechoso, pero yo creo que lo único que hizo bien Bermúdez estos cuatro años es la gestión del taxi. Si es que lo único que ha hecho esta gente bien, que puedo decir, lo hicieron bien, daba su Arteaga con la gestión del taxi, con el rescate de la licencia, si es que a los taxis los tienen mimados. Y viene esta mujer a decir que el problema del taxi, que la ratio, que los transfer, que no sé qué, pero que, mostrando además un desconocimiento total y absoluto. Una cosa bastante anticuada, ¿no? Habla de otra cosa, claro. A destiempo. Pero a hablar del problema del taxi en Santa Cruz. El problema del taxi hablan los profesionales y te sientas en las mesas del taxi. De claro, pero ahora mismo no es un problema. O sea, quiero decir. El taxi tampoco es un problema de hoy por hoy, general, no. Fue, en la época de Cerolo era un problema. Sí, porque, eran 1110 licencias, hombre. Si hay un sitio donde le he puesto eso a Bermudas, eso son los taxis. No, bueno, pero, y esta mujer ahí discutiendo, se mandó un vídeo ahí dentro de un taxi ahí. Gastándose un porrón de pasta también lo han solucionado, claro. ¿A qué hora te iban? ¿A las y media o a las y 20? A las y media. Bueno, pues entonces digo una cosa ahora y otra. Espérate, pues estamos hablando de Bermudas y la única competencia que dicen que va a traer Bermúdez, yo creo que no. Yo creo que Bermúdez va a barrer en Santa Cruz. Sinceramente creo que va a sacar mínimo dos concejales más que Patricia. Eso que yo creo, ahora ustedes hablan. La única competencia que tiene Bermúdez en Santa Cruz es esta señora. Miren ustedes, solo hay un año de diferencia entre un vídeo y otro vídeo. Los ponemos los dos y a ver si ustedes encuentran. No les pido las siete diferencias. No les pido el pelo, el carmín, el look, tal, eso no. La gente. El vídeo de Patricia, querido compañero. Lo tenemos, ¿verdad? Sí. Pues vamos a ver a Patricia Hernández. Un año primero y un año después, segundo. Lo vemos. ¿Por qué apoyo yo a Susana? Que no lo he dicho hasta ahora. Yo la conozco hace mucho. Y yo sabía, de 2001 creo que te conozco, Susana. Yo sabía que tú ibas a ser presidenta del gobierno de España. Sí, de verdad, o sea, creo que lo he hablado con quien he tenido la oportunidad de hablarlo en privado, ahí está mi padre, mi marido está por ahí, es que lo he dicho, no de ahora, te arrastraban para que te presentara, no de ahora, es que yo sé desde que te conocí que tú estabas llamada a cosas mayores. Esto va también por ti, Pedro, aquí siempre se te ha apoyado mucho. Muchísimas gracias por estar en un día tan especial para nosotros aquí. Voy a trabajar contigo codo con codo. Vamos a trabajar contigo codo con codo para conseguir una mayoría socialista en el mes de mayo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Canarias con Susana. Y al año siguiente, Pedro, te queremos, Pedro. Pues esta es la candidata a la alcaldía de Santa Cruz. Todo coherencia. Yo no voy a aportar mucho más. Yo creo que las imágenes son bastante elocuentes. Muy elocuentes. Ahora, son unos vídeos muy buenos por los barrios. No, no, deja clarísimo por qué está donde está. Porque ha estado de senadora, de parlamentaria, de congresista, de vicepresidenta del Canarias, vivió en el Palacio Presidencial. ¿Por qué lleva toda la vida viviendo de la política? Ella tiene la misma edad que yo. Igual que Bermúdez. Toda la misma edad que yo. Igual que Bermúdez. Y lleva toda la vida de senadora, en el Parlamento de Canarias, en el Congreso de los Diputados, Bermúdez. En todos sitios. Arteaga. Joder, ¿me dejas terminar? Y después hablas tú lo que tú quieras.
menos mal que en fin, que pedí, vamos a hablar ordenados, por favor, venga. Vamos a intentar cada uno decir lo que quiera decir sin ningún problema, pero no pisándonos, vale. Pues lo que estaba diciendo, ella es de mi quinta, Bermúdez no, ni Anoramas tampoco. Cuando Anoramas estaba en política, yo estaba viendo los mundos de Yupi y Spinetti. Como a quien conozco es a Patricia Hernández, que la conozco porque tiene mi edad, porque he compartido en alguna ocasión de mi vida algún momento cercano a Patricia Hernández, puedo compararme su vida y la mía. Las vicisitudes de ella, ninguna, y las mías. Y por eso, claro, por esto que han visto ustedes. Por esto que han visto ustedes, Patricia Hernández tiene una capacidad, una resiliencia, una superación, un aguante, vamos, propio de grandes guerreros, ¿no? En fin. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Tú consideras que en Santa Cruz están las cosas claras o que va a haber guerra? Que va. Yo creo que va a haber guerra, ¿eh? Va a haber, es que en la entrada, ahí está la entrada de Hilario, que también podría modificar un poco la situación, sobre todo en la parte nacionalista. La parte de izquierda probablemente se descomponga un poco, la parte, digamos, de más a la izquierda del PSOE probablemente no tenga el mismo resultado que las pasadas elecciones, y ahí podría irse parte del voto también hacia el PSOE, y hay que estar pendiente, ¿no?, a lo que pueda pasar en Santa Cruz. Hay algunas encuestas, algunas previsiones que hablan de un mejor resultado precisamente del PSOE que Coalición Canaria, pero bueno, eso habrá que verlo, es complicado, ¿no? El techo de Coalición Canaria está muy por encima del PSOE ahora mismo, casi dobla la representación del PSOE, pero se habla de que Coalición Canaria podría llegar a tener 7 concejales. No sé si esa será la cifra tope o habrá alguna modificación. En Santa Cruz se pierde mucho voto por el camino y estamos en un momento en el que parece que hay ganas de ir a votar, y entonces ahí podría darse un cambio si en Santa Cruz se sube el índice tan bajo que hay de participación por parte de la ciudadanía. Eso es lo que podría dar realmente un cambio, o bien a favor de Coalición Canaria, o que la gente de Coalición Canaria decida no ir a votar y se quede en casa. Eso también podría dar alguna modificación, pero bueno, los últimos datos o las encuestas o las estimaciones que ha habido los últimos meses hablaba de una menor representación de Coalición Canaria, pero como bien dice Félix, nunca después muerto Coalición Canaria, porque bueno, saben recomponerse y saben reaccionar bien a la... Oye, me está diciendo, ¿Vidina va finalmente la lista insular de Gran Canaria? ¿Vidina Espino al final? Bueno, por eso, por lo que está diciendo, salió el canarión así, grande. Bueno, no la conoce nadie en el resto de las islas. ¿Y quién va a la región? Mariano, ¿no? Marianito, ¿no? El que se parece al de los Cazafantasmas. ¿Te acuerdas? El de Cariño Escogido a los Niños. ¿No se parece? Mariano sí. Serra esclavado. Al chiquitito de la gafita. Ghostbuster, ¿te acuerdas? Pues, esclavado. Como ya que no es uno clavado. Bueno, pues eso, que Vidina va con Noemí. Lo mismo. Las Palmas, las dos ahí. ¿Puedo usar mi turno? Sí. Ahora, ¿no? Adelante. Bueno. Muy bien el vídeo, los dos vídeos, ¿no? Eso es el tema orgánico. Muy simpáticos. Simpáticos. También. Es un tema orgánico, ¿no? Cuando está, ella apostó por Susana, perdió. ¿Orgánico de eso porque huele malo? Orgánico de partido. Ah, del partido. No sé qué tiene que ver eso con la campaña municipal, pero bueno, algo tendrá que ver. No, tiene que ver con la personalidad de Patricia. Bueno, Patricia, evidentemente, el problema de que tú decías generacional es que antes que tú nacieras ya estaba Coalición Canaria. O sea, Anorama está del año 78. No es verdad. Antes de que yo naciera, cuando yo nací estaba a ti. Cuando Anorama está. A ti, ¿no? ¿Naciste en el 78? No, yo nací después. 78 estaba en un CD o. No, estaba. Bueno. No es verdad, porque yo recuerdo tener un pijama con una camiseta de Ati. Sí, Ati, pues te dice. Que me la regaló el mozo. Que lleva, pero da igual lo que lleven. Sí, no, no. Llevan. 30 años, Bermúdez ha estado siempre. Todos han estado subidos en el coche oficial. Los de Coalición Canaria son más longevos que el resto. Llevan más. Hay unos cuantos ahí que la verdad. Que llevan toda la vida sin bajarse. Díaz Estebanes, Rosa Dávila. Escúchame. Te apoyo a ti. No sabía que tú ibas a ser la presidenta, Susana. Lo sabía desde el primer día que te dije. Escúchame. Canarias con Susana. Y al año siguiente, Pedro. Pero no. Siempre te vas a apoyar. Dice que la capacidad, carajo. Perdón, tienes razón. Te escucho. No, pero te estoy puntualizando porque estás poniendo palabras en mi boca que no dices. No, pero. Vale, pero bueno, no es te escucho, que te escucho, te escucho. Yo digo que hay vídeos de los de Coalición Canaria apoyando a Paulino y después a Fernando Clavijo. Apoyando a Adam Martín y después a Paulino. O sea, y siguen en el mismo sitio, ¿no? Y hay algunas, ¿no? Que apoyaron a Adam Martín. Cuando vieron que ganaba Paulino, dejaron fuera a Adam Martín. Y apoyaron a Paulino Rivero. Y cuando Paulino
quería repetir y ganó Fernando Clavijo, como ganó, apoyaron a Paulino y después apoyaron a Fernando Clavijo. Y hay una persona que ha apoyado a Dan, a Clavijo, a Paulino y a Clavijo, y sigue en el mismo sitio. Y lleva más de 35 años en política, o 20 y pico años, que es la consejera de Hacienda, Rosa Dávila. Bueno, que ha sido martinista, ha sido riverista y ha sido clavijista. Bueno, a mí me gustaría... Número uno del Parlamento de Canarias. Bueno, que saquen los vídeos también. A mí me gustaría hacer un comentario sobre una cosa que está fuera precisamente de todo lo que estamos hablando, pero que está dentro a la vez, ¿no? Y es la reciente visita de Pedro Sánchez a Tenerife. ¿Y qué tiene que ver con eso? Bueno, pues me gustaría comentar esa visita, porque me pareció bastante curioso que todo un presidente del gobierno de España... Ya hablamos de eso, ¿no? Cuando hablamos de eso, no hemos hablado. No hemos hablado de eso. A mí me llamó mucho la atención que Pedro Sánchez... En la radio sí hablamos, creo. Ah, claro, en la radio sí. Sí, que tú comentaste que habías estado allí y tal. Venga, vamos a escucharlo. No, me llama la atención que haya hecho el meeting en Ofra. En Santa Cruz. Me llama mucho la laguna, por cierto, desde que está Luis Geray ahí, no pinta nada. O sea, Luis Geray se sacó una foto con Pedro Sánchez en el aeropuerto, lo agarró así, para sacarse la foto y publicarla en Facebook. Eso es lo que pinta la laguna. El otro día la laguna siempre fue el sitio donde se hacían los mítines, donde iba Pedro Sánchez. Se recorría la ciudad. Quien meaba en Tenerife era la laguna. La laguna está claro. Pero que dicen que va a ganar, Luis Geray va a sacar 7 concejales. Eso se dice. Un segundo, pero lo primero que está claro es que la laguna lo que no pinta es en su propio partido. O sea, Pedro Sánchez va a Ofra. Y repito, la foto que tiene Luis Geray con Pedro Sánchez es agarrándolo así en el aeropuerto. Le tuvo que robar la foto a pie de pista. Dicho esto. Y por cierto, ¿ustedes han escuchado a Luis Geray en algún sitio? No, no lo he visto. Escondido, ¿no? No lo he seguido. Yo haría lo mismo también, si las encuestas son buenas. Y son siete, está callado, ¿no? Eso es como el chiste. Dice, ¿para qué hablas? ¿Para qué? ¿Para cagarla? Pues eso es igual, ¿no? Pero eso no le va. Cuanto más hablas, más votos pierdes. Pero yo creo que eso es obra, a mí me da la sensación que es obra o está dentro del estilo de Patricia, que yo creo que la ha llevado también bastante lejos en esta campaña, por lo menos en conocimiento por parte de la ciudadanía, en ese sentido. Ha hecho una campaña muy dura, con unos vídeos también muy interesantes, recorriendo los barrios de Santa Cruz, que han sido todo un exitazo, creo que tiene un seguimiento en las redes sociales tremenda. Y el tema de llevar a Pedro Sánchez a Ofra, me ha parecido una decisión muy, muy acertada, ¿no? Muy, muy novedosa en ese sentido, muy rompedora con lo que hasta ahora han sido las visitas a esta isla, que siempre pues te lo llevas al recinto ferial o te lo llevas a un sitio un poco más así, ¿no? Más Lo llevó a un barrio obrero, exacto. Que creo que es. Estaba para la iglesia el pobre diciendo mi madre, por fin. Después de tantos años. Lo comento por eso, porque me da la sensación. La iglesia no podemos, sino el fundador. Porque me da la sensación de que es una especie de guiño de Pedro Sánchez a recuperar. Bueno, la política. A recuperar las viejas políticas del PSOE, ¿no? Patricia ha dicho, no sé, acertadamente o no, ha dicho, oye, mi campaña será en los barrios de Santa Cruz. No voy a perder el tiempo. Es que lo digo en ese sentido, y que es como los barrios, ha reivindicado esa historia. Que es como los vídeos como coronar la campaña de Patricia, que desde antes de empezar la campaña estuvo recorriendo Santa Cruz. Bueno, también yo me acuerdo que si yo creo que Patricia le... el otro al principio sacaron un vídeo de las escaleras esas, ¿te acuerdas? Escaleras mecánicas de Las Palmas, que estaba Augusto Hidalgo. Y dice, qué bonitas las escaleras mecánicas en Santa Cruz, ¿no? Y después en una cadena local, que no es esta, sacó un vídeo, fueron a Las Palmas a grabar de que la escalera mecánica de Las Palmas no funcionaba. O sea que, bueno, me parece curioso, ¿no? Eso. Me parece curioso, ¿no? Qué fuerte, ¿no? O sea, saca el vídeo con Augusto Hidalgo y al minuto estaba en otra cadena, otra persona diciendo que no funcionaba. Que no funcionaba la gente caminando, que chungo, Las Palmas y tal. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, ahora salen esto de Susana y Pedro Sánchez. Bien. Los partidos son así, o sea, el que gana. En los partidos los que ganan aplastan a los que pierden. O sea, no hay ninguna concesión, ninguna... Decir, oye, un pacto de caballeros ha perdido. Casado ganó y aplastó y eliminó a todos los orayistas. Se los barrió, los quitó y están arrepentidos. ¿No? Fíjate ahora con lo que hace el PP. Casado dice, no, tal, Aznar y tal. Y ahora quitaron a Aznar y viene Rajoy a Gran Canaria. Daniel Rajoy, que lo denostaban hasta hace poquito, sí. Va y hace un meeting en Gran Canaria. Y lo están paseando ahora, y Aznar está desaparecido ahora. La campaña del 26M está Rajoy, el liberalismo. Ahora es bueno. Decían que antes se lo andaba tú viendo wiki mientras perdía la moción de censura. Y ahora bueno, por cierto, alguien que parece que puede entrar en el Ayuntamiento de Santa Cruz es Bolorino Armani. ¿Según las encuestas? Según las encuestas, sí. Según las encuestas está o a un paso de entrar o entra. Lo que sí dejó el otro día fue muchísimos titulares en la entrevista que me ofreció. Y debo anunciarles que el próximo miércoles a las 4 de la tarde, Dairo Cañizares, director de esta casa, entrevista a Bolorino Armani. Ninguna televisión le ha ofrecido un mínimo de espacio.
Radios creo que muy poquitas también. Aquí estuvo media hora. Y debo decir una cosa, Sorprende mucho cuando hablas. Yo soy el padre mediático de Valentino Armani, porque comenzó conmigo sus primeros pasos en el mundo de la comunicación. He discrepado en muchas ocasiones con muchas cosas de Valentino Armani, pero el otro día estuvo brillante. O sea, lo que tiene Valentino Armani es una cosa que es que ya además no le gusta que le llame Valentino Armani. José Carlos Valentino ya se ha vuelto un tío serio y maduro. Lo hace cada vez que llegan las elecciones. No, ha cambiado por esto hace tiempo, ya es verdad que yo me fijé que ha cambiado el perfil hace mucho tiempo. El tema está en que José Carlos Borino, que además lo conozco siempre así porque fue trabajador mío y le hacía la nómina, José Carlos Borino Castro, o sea, se llama de hecho, es un tío muy rápido. Yo he visto muy poca gente tan rápida como él. Es igual de rápido boxeando que hablando. Y boxeando era bueno. Y el tío empezó con un flash de barrios y de medidas para los barrios y de temas de rodaje, de impuestos, de no sé qué, no sé cuánto, que un momento yo dije, hostia, tuvo 3 minutos de oro ahí el tío, en la entrevista, y después lo tienes que ver al tío, cómo se maneja con su móvil, con tal, pone las trípodes, no sé cuánto, tal, y de repente, es que termina la entrevista y hay 9.000 reproducciones. Sí. Es de locos. Un experto en eso, es un máquina. Se ha hecho a sí mismo, y ha hecho de su producto, que te puede gustar o no. Yo una vez le hice una entrevista en el diario.es. Yo solo de Valentino Armani voy a decir una cosa. Tengo yo un mensaje de él apoyando a que Rolo me diera una paliza en Mírame Televisión. Ah, bueno, soy otro. Eso es lo que tengo yo de Valentino Armani, porque además me parece estupendo, ¿no? Soy otro. Lo tengo guardadito, ¿no? Soy otro tema. Sí, sí. Pero yo una vez le hice una entrevista y el titular que dio en esa entrevista fue... El mensaje es maravilloso. Rolo en pareja a Félix Rojas. ¿En pareja? Sí, sí. Pues está muy feo eso. Sí, eso es verdad. Es verdad, lo tengo grabado. Lo tengo guardado. Mal gusto. A veces no, pero bueno, que parece bien. A veces pierde un poco, le pierde a veces la forma, es verdad, y los directos. Pero, bueno, pero me parece que es un showman, que me encanta, el tío hace sus cosas, lo sigo, pero tengo esa espinita, ¿no? O sea, que candidato a la Feria de Santa Cruz. Lógicamente, en su momento, pues, apoya a un periodista, pues me parece bien. Lógicamente. Lo pongo allí nada más. Lógicamente. Nunca había hecho, pero me aprovecho y lo digo, ¿no? Pues está bien apuntado. Hombre, hay que ponérselo en el haber de... No, pero por eso te digo. Bueno, a mí... ¿Que puede entrar en el ayuntamiento? Sí. ¿Que puede dar color al ayuntamiento? Perfecto, ¿no? Me parece muy bien. Hombre, pero también hay otras fuerzas que se... Ahora... Hilario quiso ir con él, o él con Hilario, y al final Hilario dijo que no, y al final no hubo alianza, ¿no? Pero bueno. No, él lo contó. Él contó, él dijo que fuesen todos los partidos minoritarios y que por orden de votos las listas. Y no aceptaron. Se quedó a muy poco. Es lo más lógico, que le estoy quedando 300 y pico votos de entrar. Es que ahí se pierde mucho voto entre Bolorino, Alternativa Nacionalista Canaria, ahora con Nueva Canarias, con Hilario, que es un nuevo invento en Santa Cruz, a ver cómo cuaja. Miren, tengo que saludar a Juan Ramón Tosco. Un momento. Porque Juan Ramón Tosco, entre otras cosas, ha hecho muchas cosas en Candelaria: partidos benéficos, Festival de Habaneras, el partido de Brito Arceo, muchas cosas ha hecho. Yo siempre he llamado a la alcaldesa de Candelarias la caudillo. Y cuando he visto algunas cosas hoy, a las que he podido acceder documentación, más me reafirmo, ¿cómo se llama la alcaldesa de Candelarias? Mari Brito. En decirte, Mari Brito, que ojalá que Candelaria te ponga en tu sitio. A mí no me engañaste nunca. Porque además de no ir a ninguno de los actos que este chico, que este señor organiza en Candelaria, que son muchos, todavía tu ayuntamiento debe las perritas, una mierda por cierto, del evento de la ayuda a Brito Arceo. No las has pagado todavía. Pero tampoco has pagado las rifas. Mari Brito. Y lo peor de todo esto, Maribito, es que mandes a Manuel Alberto González, que es tu concejal de festejos y deportes, a decirle a Juan Ramón, por el hecho de que Juan Ramón haga una crítica como la hace a todos los partidos, porque el otro día se descojonó de... ¿Cómo se llama este? El que está haciendo las bachatas y los... José Domingo. Ha criticado a José Domingo. Vicente. No, hombre, no, José Domingo. El de José Vicente Gómez. José Domingo. Vecinas por Candelaria. José Domingo. No, José Vicente, Fernando Gómez. José Fernando. Perdón, ni José Domingo ni José. José Fernando Gómez. Están aquí haciendo tirar de memoria terrible. Alcalde. Bueno, pues este,
Juan Ramón, cuando todavía se descojonaba de él, el otro día criticó al otro, al de la moto, total. Que por hacer una crítica a la alcaldesa, de una cuestión concreta, que ahora me dirá Juan Ramón cuál fue, porque yo ni me acuerdo, no le puse importancia, le han vetado, le han dicho que no va a ser, pero además lo tengo, este concejal, este fascista político, concejal del PSOE en Candelaria, Manuel Alberto González, le ha dicho a Juan Ramón, por el hecho de cuestionar la gestión de la alcaldesa, que no va a ser nada más en Candelaria, que no va a ser un evento más en Candelaria y que ya cobrará cuando tenga que cobrar las facturas. Como si el Ayuntamiento de Candelaria, claro, como gobierna siendo ahí 40 años y ahora Mario Brito, se piensan que es suyo. Ojalá que no. Ojalá que la gente de Candelaria despierte. Juan Ramón, buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Luego, Juan Ramón. A ver, Juan Ramón, buenas noches. Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches a Feli, a Tachi. Buenas, ¿cómo estamos, Juan Ramón? Juan Ramón, cuéntanos. Buenas. ¿Qué ha pasado? Mira, esto, lo mismo que has dicho tú, esta mañana pues hacía una publicación en el Facebook respecto a la cancha de Calecía, que la alcaldesa parchea, que es lo que el estilo de ella, parchear, no arreglar, no hacer cosas nuevas. En estos últimos años, claramente, sigue haciendo por Calecía nada, poner cuatro losetas, dos fuentes de basura, a unas personas que llevo años haciendo un evento gratis, a ella y a la asociación de vecinos del pueblito, que son los cómplices y los perros de caza de ella. Pues, como esto mucha más cosa, sabes que hace poco trajimos aquí a los chiriquitos de jugones a Tenerife, y bueno, como hay un ayuntamiento, ella podría haberse manifestado, o gracias por haber traído a estos miembros del programa de un programa nacional de deportes con mucha audiencia, aunque se haya ahora hecho las gracias o acudir al evento, pues ella, los eventos que hago yo, los que son gratis, no aparece, porque nunca le he hecho un evento cobrado, siempre se lo he hecho gratis. Ella solo va a los que paga y los que paga caro. Bueno, pues esta mañana pues le puse lo respecto a lo de la publicación de Peyumía, que es lo que pasaba pues respecto a la cancha, al parcheo. Pues esta señora se vio un cargo ofendida porque el perro de caza de ella, de la Asociación de Vecinos del Público, le llama y le llora. Entonces lo que hacen es apretar las clavijas a Manolo, al concejal, a Manolo Pestano, para que este se enfade conmigo y me cierren las puertas en los próximos eventos que yo toque en el ayuntamiento. Bueno, pues como eso, me quedé sorprendido y digo, oye, ¿pero qué pasa aquí? Yo me disculpo con Manolo, pero claro, es que la alcaldesa no da la cara. La alcaldesa tiene mi número, la cabeza hace poco le pidió unos votos para unos vecinos y se manifestó porque se ve como ganadora ya. La alcaldesa por Caletilla no ha hecho nunca nada, es la viuda Caletilla del municipio de Candelaria. Y sobre todo, su gabinete de prensa no se manifestaron nunca en el partido homenaje a Abril Tarcero, perdón, Gonzalo. Bueno. Trayendo a toda esta gente de fuera, que cualquier municipio pequeño, bueno, oye, tenemos pues sí, aquí a toda esta gente, sí, vamos a recibirlo, pues tenemos un evento, claro que sí. ¿Entiendes? Y no es capaz ni de dar la cara. Me ha parecido muy fuerte lo que te ha escrito el concejal de deportes, que parece más un matón de barrio que un concejal de deportes. Bueno, van de cobarde. Encima, lo que le ha apoyado, lo que le ha tratado, los he apoyado siempre, he puesto la cara por ellos. Nunca les he cobrado un duro por un evento y me vienes a tratar así. Cuando tú estás en plenas elecciones y has hecho algo mal, ¿por qué no haces una cancha en condiciones nuevas para los niños de Caletilla? Bueno, que eso se está cayendo a pie. Pues Ramón, te agradezco mucho que nos hayas atendido esta noche, que hayas explicado fundamentalmente, vale, allá cada cual con la cancha, con las reivindicaciones y con lo que quiera votar Candelaria. Pero lo que me parece muy fuerte y era denunciable y es denunciable, es vale, que te haya mandado un mensaje de esta forma y como si fueran matones, y además diciendo tú aquí ya no trabajas más, tú aquí ya no haces nada más. Eso es intolerable y por eso te hemos llamado. Juan Ramón, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Félix, vas a terminar tú, que tenías cosas que contar, y te voy a dar a ti el tiempo para que termines. Vale. Breve, porque sí, ya no, vamos, que no ha comido, no ha podido, tenía dos temazos hoy. Y no hemos hablado de Tavío,
De Cristina Tavío, pero bueno, era previsible. Tengo también un mensaje de Cristina Tavío está publicado, lo que tengo yo no lo ha publicado nadie. No, yo lo sé, Félix, pero espérate un momento, porque también hay una cosa aquí, que hay un mensaje de alguien que nos está viendo, que es alguien de la profesión nuestra, y que nos hace unas puntualizaciones, que también si me das permiso luego las hago, ¿no? Sobre el tema del vídeo de Patricia. Ajá. Lo digo ya, que está más próximo. Sí, ¿un compañero quién? Un compañero, no sé si decirlo. No. Si vas a soltarme una puntualización, me das el nombre. No, hombre. Aquí soltamos lo que queramos sin decir. Bueno, si es más o menos objetivo. Lo digo porque además es una persona de máxima solvencia y de máxima confianza para mí, que nos está viendo. Y es el compañero del periódico El Día, Álvaro Morales, que hace unas puntualizaciones, pero con cariño, vamos, que no es otra cosa. Nos dice que bueno, que estamos algo equivocados porque el vídeo de Patricia sobre Pedro Sánchez es del año 2015, antes de las regionales, en las que gana el PSOE en votos, nos recuerda. Un año después de que Susana y los varones apoyaran a Sánchez para la secretaría. El primer vídeo es de las primarias de mayo del 17, de 2017, tras el suicidio del PSOE en el comité de Ferraz el 1 de octubre, cuando se lo carga Susana. Hay 2 años de diferencia y el orden es al revés. Pero eso no es verdad, si es fácil. Si quieres, puedes quitar ese vídeo y pones a Patricia el otro día en Ofra. Claro, o sea, estamos en la claro. Pero está por mucha puntualización, no me vale. Ah. Decir, al final, lo que vemos y permanentemente lo hemos visto, y no solo en ese vídeo, hay muchos vídeos más. Hay muchos vídeos más. O sea, la realidad es que Patricia, y Pedro lo sabe, y por eso Patricia está donde está. Que empezó en el Congreso de los Diputados y ahora está, si te descuida y le quita lo del Congreso, lo del Parlamento, se queda coja. Porque Pedro, por mucho que le digas que te apoyamos, Pedro, la realidad es que Pedro Sánchez sabe que Patricia era una mujer de Susana y que apoyó a Susana a muerte en las primarias. Pero bueno. Y eso, Pedro, tú sabes cómo funcionan los partidos. Sí, en el PSOE. Le puso la cruz y no se la va a quitar. No, pero Félix, nos queda muy poco tiempo, 2 minutos. Si quieres hablar, pero quedan 2 minutos. Para 2 minutos no digo nada. Son dos temazos que me hacen mal. Cristina Tavío, que ha dicho esta mañana, presentó una carta abierta en las redes sociales. ¿En la carta del periódico? Oye, ¿puedo hablar? Sí, sí. Vale. Que Cristina Tavío presentó una carta en la que ha dicho que se va del Partido Popular, deja de ser vicepresidenta del Parlamento de Canarias, deja el Partido Popular y pide el voto para Fernando Clavijo y para Carlos Alonso. Me parece terrible eso. A mí me parece un acto de transfugismo. Terrible. De verdad, a sinceramente. Mí, la reflexión que hice esta mañana es que la grandeza no te la da el apellido. Te la dan tus obras y tus actos. Y Cristina Tavío ha demostrado muy poca grandeza. Me ha parecido una manera. Tantos años viviendo del Partido Popular y que haga esto y se vaya de esta forma. Claro. Es lo que a mí me ha llamado la atención, sinceramente. Se lo pidieron. Se lo pidieron. ¿Pero qué le pidieron? ¿Que lo hiciera de esa manera? Y que saltara por un puente también. ¿Para qué? ¿Para entrar en coalición canaria? Se lo pidieron. ¿Para entrar en coalición? No, bueno, sí, eso es un acto de lealtad a coalición. ¿Quién te dijo a ti que se lo pidieron? Se lo pidieron. No sé. Pues igual que, no, igual que tú. Igual que, ¿Pagados? Que se lo pidieron. Ella ha estado hablando con coalición canaria de hace mucho tiempo, ha hecho fotos, puede decir el rastro de sus fotos con dirigentes de coalición canaria y le han pedido que haga eso y lo ha hecho. Y ha sido, está bien, y lo ha dado ese paso. Ha pedido una carta al voto para coalición canaria. Una persona que ha estado en la más alta responsabilidad del Partido Popular. Hasta hoy por la mañana. Sí, sí, que ha cobrado hoy, hasta el último momento del Partido Popular como vicepresidenta del Parlamento, una jugosa cantidad, porque por ese cargo recibe más dinero que el resto de los diputados rasos. Perdió la batalla con Asier Antona de esa manera, como la perdió y todo lo que hizo, y ahora, bueno, se lo pidieron y lo hizo, ya está. Es normal, eso no lo hace ella por motu propio, sinceramente. Me parece muy bien, ha sido un golpe de efecto importante. Bien. No. Hombre, se ha metido ahí en la campaña. Y Cristina Tavío, su familia en el sur tiene su peso, ¿no? Sí. En algún municipio gobernado por coalición canaria, concretamente, que es San Miguel. Bueno, pues ya está, viene genial todo, completo. A mí me pareció. Yo voy a pedir disculpas a Arafo y al Puerto de la Cruz, que iba a hablar dos grandes temas y lo dejaré para el próximo lunes. Cuando te pones remilgado, chico, en 2 minutos se no es para 2 minutos, porque son terribles, son dos temas terribles de injusticia y de traidad política. Hoy ha saltado a la palestra un vídeo de Pedro Martín,
nos han etiquetado a un perfil de Twitter, nos ha etiquetado a todos los medios de comunicación prácticamente, de ahí los Cañizares, a mí, a Mayer Trujillo, la Cadena Ser, todos los medios de comunicación, ¿no? Y es un vídeo en el que al parecer Pedro Martín, el candidato al Cabildo de Tenerife por el Partido Socialista, hablaba con un tipo, es un audio, ¿no? Es un sonido, en el que le dice, le reprocha algo así como que yo que te di trabajo a ti o que te metí en un puesto y tal, ¿no? Puede ser muy llamativo, de hecho es la voz de Pedro Martín, eso sí es verdad, y puede ser muy llamativo, pero hay que decir que ese tema está liquidado al César, lo que es del César, ¿no? La versión que nos ha dado Pedro Martín y que hemos podido contrastar por el momento, que es cierta, es que ese tema está totalmente absuelto, ha quedado absuelto de ese asunto, que no está imputado por ninguna causa que tenga que ver con ese audio, y que lo dijo, al parecer, delante de mucha gente. Quiero decir que no fue una cosa en la que el tipo le grabó a solas a los dos, sino que había más gente que reconoce que lo dijo, y lo dijo cabreado en un momento dado, porque lo tenía hasta las narices ese tipo, y le reprochó de alguna forma la confianza que había depositado en él, pero que lo que hizo fue pecar de bocazas, no de ilegal, porque después se demostró que la contratación de esta persona fue rigurosamente legal. Lo que pasa es que quiso, de alguna forma, reprocharle el cariño que le había dado, la confianza que le había dado a esa persona, y lo hizo en público, y este le grabó. De hecho, al parecer, también incluso este personaje estuvo intentando extorsionar, entre comillas, a Pedro Martín, diciéndole que si le daba una cantidad económica, quitaba este vídeo de las redes y dejaba este tema en paz, ¿no? El caso es que Pedro Martín ha mantenido su versión todo el tiempo, lo ha hecho en el acto de conciliación y en todos los sitios a donde ha tenido que ir, no se ha, ha venido a llegar a ningún acuerdo, porque entiende que es inocente de todo y que no tiene culpa de nada, con respecto a este, insisto, vídeo que es muy llamativo, este audio en el que presuntamente Pedro Martín intenta o reconoce haber enchufado a una persona en el ayuntamiento. Quiero que quede muy claro, porque como va a salir hoy, mañana, pasado, y va ahora de repente a explosionar este asunto mediático, yo les doy la versión primero de Pedro Martín, que además hemos podido contrastar que es la situación real por el momento. Es un caso que está, al parecer, ahora en otro orden judicial, pero lo que se ha dirimido hasta ahora, una causa está totalmente sobreseguida, la otra en acto de conciliación. Pedro Martín no quiso conciliación ninguna, se levantó y se fue. Nos vamos, ¿no? Nos vamos, sí. Tachi Izquierdo, el lunes que viene será un día cojonudo. No, el lunes que viene. Para traernos aquí nos, nos vamos a retratar aquí de todas, vamos. O sea, si estaremos aquí, asumiremos los errores, asumiremos los fallos que hemos tenido en los últimos programas. Feliz día. El programa se va a llamar Las Tablas de la Ley. El profeta Gonzalo. Ese será el programa. No, lo dije. Acerté. Ustedes no. Eso, no, eso, sí, eso sí es verdad. Gonzalo se va a dar gusto aquí. Va a estar aquí, vamos. Yo espero, vamos a ver. Puede ser un lunes de ilusión, de cambio y de... Estar enfermo el fin de semana para el lunes venir, o sea, espero. A ver si me llega una enfermedad. Yo creo que son las elecciones más... Excusa, ¿no? Las elecciones, ¿no?, que más... Con una enfermedad puedo dejar de venir, ¿no? Enfermo. ¿Eh? ¿Cómo? Que enfermo puedo dejar de venir, tengo una excusa, ¿no? Tendrás que tener certificado médico. Ah, no, por supuesto. Yo mando el certificado médico sin problema. Yo creo que son las elecciones más disputadas de los últimos mandatos, ¿eh? De las dos o tres últimas elecciones hacia atrás, creo que esta es la que más... expectativa está generando y más posibilidades de cambio hay sobre la también mesa. También, ¿no?, interesa generar esta expectativa. No, claro. La coalición canaria, van a perder. Eso es un clima chachi. Claro. ¿No? Para después decir, ah, mira, tal, hombre, y ganamos. Es que unas elecciones sin ese mínimo, no, claro, de pasión feliz. Oye, no, así no, que se la merendola, ¿no?, hoy en García Escámez. No, está absolutamente prohibida, creo. No, pero dicen que iba a ser una merienda, pero con la presencia del alcalde. La presidenta. Una presidenta que es muy famosa, África se llama la señora, ¿no? Sí, de que dice zona, que es una buena persona, tal, que bueno, al final se ve que es de coalición canaria, pero bueno, está bien. Y se ha denunciado en la Junta Electoral al número 14 de la lista de Bermúdez por lo del Banco de Alimentos, ¿eh? Es lo que aquí decimos. Tema de lo que habíamos... Dijimos aquí que estaba pidiendo el voto a las personas con necesidades. Al final se ha demostrado y la Junta Electoral pues le ha dado un rastrillazo a coalición canaria en Santa Cruz. Lo publicó esta semana el diario de aviso con imágenes y todo. Sí, sí, brutal, lo del Banco de Alimentos, Gonzalo. Tema tremendo. Bueno. De lo que hay en el Banco de Alimentos que dicen que no es verdad, pero bueno, ahí está. Bueno, ya me están diciendo, de hecho, que el vídeo de Pedro Martín está circulando por todos lados, por todas las redes. Y que... Estos días en las redes, Gonzalo, tú sabes, sí, sí, que hay muchos que aprovechan para recuperar cosas del pasado, cosas sin sentido y bueno. Archivado todo, lo laboral, lo penal, ¿no?
Bueno. Es siempre que aprovecha estas fechas para eso, para pues para subir cosas a las redes, hacer daño al adversario o recordar alguna situación. Bueno, por cierto, el domingo, ¿desde qué hora, compañero? A ver si me lo informan. El domingo hay programa especial en Canal 4 Televisión, Canal 11 de Isabel La Palma y la Red del CAN, con programa en directo con los resultados de la noche electoral. ¿A partir de qué hora, compis? A ver si me llega el horario del programa especial, que ya les digo que no se lo pierdan, porque va a ser apasionante, no, lo siguiente. A partir de las 7:30, perfecto. A partir de las 7:30 de la tarde, en Canal 4 Televisión y en toda la red, tendrán ustedes 7:30 de la tarde, domingo, noche electoral, todos los datos en directo, minuto a minuto, de esa noche electoral, que promete ser apasionante. A mí no hay partido de Champions, ni de la selección española, ni nada de eso, que me pueda con unas elecciones. A mí ya la trampa de este año no me interesa. A las 4 de la tarde, me dice el director, hacemos un previo. A las 4 de la tarde estamos haciendo un previo. ¿Y quién va a hacer el programa? ¿Eh? ¿Quién, Enrique? Pues estará de los Cañizares y todo el equipo. Ah, vale, perfecto. No, para que lo diga. Lo veremos. Estará de los Cañizares capitaneando a todo el equipo de Canal 4. Tachi, gracias. Gracias, Gonzalo, y hasta el lunes, que ahí habrá tela, ¿eh? Vamos a divertirnos el lunes. Feliz Rojas, gracias. Hasta el lunes. Y a pedir disculpas. Madre mía, menos 20. 12 menos. 12 vamos, menos. Vamos. Me parezco ya a Dailo Cañizares aquí a las 12 de la noche, 2 y media. Yo no sé, pero yo a veces le miro el vaso a Dailos, a ver si lo tiene amarillo y es de Red Bull o algo de esto. Yo no sé cómo lo hace el tipo. Bueno, con ganas. 4 horas, ¿no? 4 o 5. Tremendo. Tipo, además, después, desde las Chafiras hasta la Orotava, a las 2 y pico de la mañana con el coche. Qué guay. De lucido. Gracias, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos siempre, cada noche, por hacer de este grupo de comunicación cada día un poquito algo más grande y por darnos la importancia que ustedes quieren darnos y la credibilidad que ustedes creen que nos merecemos. De verdad que trabajamos muy fuerte, muy duro, pero gustosamente por ganarnos cada noche, cada día, su confianza. Mañana, si ustedes lo desean, después de Federico Jiménez Los Santos, a partir de las 11 de la mañana, estamos en Canal 4 Es Radio, como todas las mañanas. Gracias por la atención prestada. Buenas noches.